París Alejandro, del Heraldo. Ahorita nos alcanzó más el tiempo, yo estuve en el reloj. Lo que pasa es que empezó antes. Buenos días, presidente. Buenos días a todos y a todas. El 6 de julio de 2019, en Las Margaritas, Chiapas, usted hizo un llamado al ejército zapatista para dejar a un lado la confrontación y trabajar unidos por el país. Usted utilizó una estrofa del himno de Chiapas para llamar a la reconciliación, que dice que se acabe la odiosa venganza, que termine por siempre el rencor. Y ayer, 1 de agosto, el subcomandante Marcos lanzó un comunicado titulado Recomenzamos, donde califica algunos de sus proyectos como el tren transísmico, como una herida, una llaga supurante en el corazón de los originarios que luchan, habla de las madres buscadoras como mujeres que buscan ausencias forzadas y finaliza con la frase, la paciencia es virtud guerrera, de guerrero. Preguntarle, presidente, si el Centro Nacional de Inteligencia tiene información sobre alguna nueva incursión política o militar por parte del EZLN. Y también, ¿cómo califica esta reaparición del subcomandante Marcos y del EZLN a unos meses de terminar su sexenio y a unos meses también de iniciar el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum? Bueno, pues es normal que todo mundo se exprese, se manifieste. Aquí estábamos ahora hablando de esos temas y que haya diálogo y confrontación política, no violencia. Pues está bien, es normal. Entonces, ¿no hay información sobre alguna desplazamiento? No, el país está en paz. Lo que tenemos son hechos delictivos que vamos controlando. No solo porque todos los días atendemos la incidencia delictiva, los actos delictivos, sino porque estamos atendiendo las causas. Por ejemplo, en el caso de Chiapas, una de las cosas que nos importa mucho, ya lo he escuchado, es que están queriendo hacer una especie de leva de enganche de jóvenes para las bandas. Y esto es parte también de que los jóvenes ya no quieren eso, porque el joven ahora tiene opciones de estudio, tiene becas, ya qué bueno que se aprobó en comisiones lo de los jóvenes construyendo el futuro, porque el que no tiene trabajo, el que ya no tiene posibilidad de estudiar o ya no estudió, puede ser contratado con este programa que ya se eleva a rango constitucional y se le paga un salario mínimo para que trabaje como aprendiz en el comercio, en los talleres, en la agricultura. Entonces, ya todos los jóvenes están atendidos. Es muy importante también que se conozca de que México es el país o uno de los tres países del mundo con menos desempleo. Entonces, eso es atender las causas y eso es lo que nos ha ayudado a enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Entonces, vamos a continuar trabajando de esa forma. Gracias, presidente.